Amigos de Zona Franca, continuamos. Aquí estamos ya con un activo importante del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato Capital. José Luis Camacho, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier. Gracias, aquí a la orden. José Luis, te ha tocado en suerte llegar nuevamente al ayuntamiento. Nos platicábamos, tú ya tienes una experiencia como regidor, tanto siendo gobierno, vamos, como la primer bancada, como también siendo parte de la oposición. En este sentido, esta administración que comienza... tiene un Partido Revolución Institucional que tiene un papel de oposición, no necesariamente la segunda fuerza, como tradicionalmente ocurría. En esta ocasión les ha tocado tener una bancada más reducida, quizás con las limitaciones que ello implica, pero yo creo que lo más importante es que nos compartas qué conclusiones tienen después de estas reflexiones de lo que tiene que ver con el mensaje que les da la ciudadanía, con el resultado electoral. Sí, sí, sí. Pero ahora también el papel que les tocará asumir ya como parte parte de la bancada del PRI dentro del Ayuntamiento de Guanajuato. Sí, definitivamente, Javier, como tú lo comentas, la ciudadanía nos dio un voto de castigo. En el caso de Guanajuato es la primera vez que somos tercera fuerza. Sin embargo, es un gran reto, ¿no? Para los funcionarios que del Partido Revolución Institucional que logramos tener cargo público, pues es un gran reto porque tenemos que desde nuestra trinchera hacer las cosas bien para que la gente vuelva a confiar en nuestro partido. Nosotros lo hemos platicado con la señora Tay, que es la otra miembro sí. de la fracción. Nosotros no le apostamos al fracaso de la administración panista porque repercutía directamente en la ciudadanía, ¿no? Claro. En Guanajuato. Eso no es nuestro papel. Nosotros apoyaremos las cosas y las causas que creamos que van de acuerdo a nuestros principios, a nuestra filosofía y sobre todo pues a satisfacer las necesidades, las grandes necesidades que tiene esta ciudad. Siempre estaremos de acuerdo. Cuando veamos que es una cosa se sale del camino, obviamente seremos los primeros en hacer señalamientos, en exigir cuentas, en exigir resultados, porque bueno, pues de eso se trata la política y de eso se trata también de que este gobierno pues tenga los elementos para hacer un buen papel. Pero por eso te digo, la reflexión de los priistas es hacer nuestro trabajo, saber exactamente cuáles fueron nuestros errores y enfrentarlos, no hay otra. De acuerdo. Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional como gobierno enfrentó ciertos retos, ¿no?, con la administración que terminó con Edgar Castro Cerrillo, pero también se quedaron muchos asuntos en la palestra, ¿no?, en la discusión pública sobre todo, en el debate. ¿Qué de estos temas que se quedan pendientes ustedes tomarán como parte de sus banderas, parte de sus causas, para poder resolverlos, poder remontarlos y evidentemente con ello pues su propia contribución a la administración del ayuntamiento que van a pertenecer? Sí, es correcto. Mira, como tú bien lo sabes, cuando eres oposición, pues tienes que seguir el programa de gobierno que propone el partido que gana. Todo programa va adjuntado a un presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros lo que haremos es vigilar que la orientación del gasto, del presupuesto que se va a ejercer el próximo año, porque ahorita ya nos toca la última etapa de este ejercicio fiscal, se vaya orientado exactamente a las causas, pero sobre todo de entrar a los problemas torales de la ciudad. Tenemos problemas de movilidad, sí. Tenemos problemas de seguridad. Sí, entonces, de empleo, tenemos muchos temas que son necesarios entrarle de lleno de inmediato. Yo siempre he dicho que 3 años se pasan rapidísimo. Hace apenas un rato estábamos viendo a Edgar tomando protesta y ahora ya está entregando. Entonces, yo siempre hago remembranza a un gran maestro que tuve en la política, que fue el licenciado Arnulfo Vázquez Nieto, en paz descanse. Correcto. Él me decía cuando yo era secretario particular: mira, Pepe, en la administración municipal los días son largos porque hay muchas cosas por hacer día, hora tras hora, pero los años son muy cortos. Entonces, si no te aplicas en lo que en verdad tienes que entrarle para poder hacer diferencia, se te pasa el tiempo volando, ¿no? Se te va el tren, sí. Se te va el tren. Entonces, una de las cosas que nosotros le estamos aportando en la fracción del Revolucionario Institucional, la señora Tay, que es mi compañera, ya fue también regidora en una ocasión, fue diputada federal. Como yo te comentaba, yo he sido, esta va a ser mi tercera vez de regidor. Entonces, traemos experiencia en cómo se desarrolla la administración pública municipal. Sabemos dónde se detiene,
qué tenemos que hacer para surcar esos problemas y poder y que la administración vaya fluyendo. Y te digo que vamos de la mano ahorita con el planteamiento que tiene el presidente, ¿no? Electo, en unos momentos más será el presidente en funciones. Y como te dije hace ratito, estaremos muy al pendiente de que se cumplan las estrategias, las propuestas, las metas que se plantearon en campaña y sobre todo cuidaremos bien el ejercicio del gasto de los recursos. Correcto. Bien dices que se seguirá un programa, el programa del partido que en este momento asume la alcaldía, pero si algo ha habido de recurrente en las pláticas que hemos tenido con tus colegas del ayuntamiento son dos cosas, orden urbano y seguridad. Es correcto. Urgencias. Yo creo que esa parte es fundamental. En la parte del orden, rapidito, ¿cuál sería en este momento tu lectura de lo que está viviendo Guanajuato como ciudad? Dentro del plan ordenamiento, la parte de movilidad, la parte inclusive que últimamente hizo crisis con el asunto del comercio ambulante. Es correcto. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué es lo que hace falta empezar a imprimir dentro del ayuntamiento para que esto empiece a caminar? Bueno, mira, desafortunadamente, y no solamente pasa esto en Guanajuato, eso no es consuelo, ¿verdad? A veces las ciudades crecen sin ninguna planeación o sin atender a los planes de ordenamiento territorial. Sí. Se dan permisos muchos en la vía pública con un afán de incentivar la activación económica. Exactamente, sí. Pero a final de cuentas, en ciudades como aquí, como Guanajuato, que son sumamente importantes y sobre todo vivimos del turismo, pues eso afecta bastante, ¿no? Uh-huh. Tú cuando llegues, ¿nosotros qué vendemos en Guanajuato? Pues lo bonito que es Guanajuato, ¿no? ¿Sí? Yo no digo que el comercio ambulante afea a nuestra ciudad, sin embargo, entorpece la movilidad o todo se puede dar dentro de un verdadero orden. Existen reglamentos, existen leyes estatales y leyes federales que tenemos que seguirlas, tenemos que adecuarlas a las necesidades de Guanajuato, pero es un tema que le tenemos que entrar de lleno y sin que se tiemble la mano. Correcto. Pues José Luis, estaremos observando el papel del PRI ahora como oposición, con dos cuadros importantes, bien lo dices. María Esther Garza, tu compañera, también un activo importante de Revolución Institucional en Guanajuato, y contigo, sobre todo por la labor de equilibrio que debe haber en un ayuntamiento, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es fundamental, estaremos revisándolo. Yo te quiero agradecer mucho este primer diálogo. No, y estaremos a la orden cuando sea necesario. Ahí estamos en Plaza de la Paz número 12, como dicen ahí en la casona municipal. Perfecto. José Luis. Javier. Muchas gracias. Estamos a la orden. Perdón. Vamos a un corte. Noches.